Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde la Feria Agropecuaria en Salamanca. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Aquí tenemos una de las marcas de tractores Clase. Menudas moles. Pero para mole mole está. Vaya mole. Esto es inmenso, amigos. Inmenso. Mirad, mirad por dónde me llega a mí la rueda, o sea, para que os hagáis una idea del pedazo tractor que es esto. Sí, me contes cojones, un tractor. Esto lo coge un árbol, lo engancha por atrás y no tiene que hacer. Mira, esto lo coge una brota aquí atrás, por aquí atrás por el tiro, y lo deja, lo parta por aquí. Aquí vemos una amarañadora. Una amarañadora distinta, de la casa Clas, distinta. Todo esto que va así horizontal se pone vertical como eso y va amarañando. Conforme la va arrastrando el tractor, va amarañando. Y aquí tenemos las empacadoras, los distintos tamaños y distintos modelos de la casa Clas. Mirad qué moles, buah, buah, buah. Madre mía, esto es inmenso. Inmenso, inmenso. Tiene hasta una escalera para subirse. No me extraña. Ok, vamos, ¿eh? Por aquí va saliendo el paquete, por ahí abajo. Por aquí va saliendo. Ahí están los atadores de las cuerdas que van atándolo. Y por ahí abajo va saliendo el paquete ya hecho. Y atado y empaquetado. Aquí tenemos una impresionante cosechadora Clas. Y aquí vemos la cabina de la famosa Clas. Esta sería la tolva donde va depositado el grano cosechado. Ahí arriba. Una pasada, amigos, una pasada. Aquí estamos en lo alto de la cosechadora Clas, en la parte alta. Aquí es donde vemos, desde aquí es donde vemos la tolva
donde va depositando el grano que va cosechando. Y aquí vemos que tiene pues como las cribas o algo así, o la refrigeración, porque aquí esto es una malla metálica para que respire, y aquí es donde puede hacer como de aventadora o algo así, para separar también la paja del grano. Ahí vemos el tubo por el cual sale después el grano, una vez cosechado. Sale a uno de esos remolques, por ejemplo, que vemos ahí. Remolques transportadores. Aquí tenemos otro remolque transportador y mezclador. Y dispensador de pienso y forraje. Aquí tenemos lo que es la cinta transportadora, la cinta metálica transportadora, ¿eh? Y por ahí saldría el pienso con el forraje ya mezclado. Ahí vemos los tornillos cortadores y mezcladores que saldrían por aquí, y por aquí se lo dispensaría al ganado directamente. Una mole buena. Aquí vemos otra mezcladora de pienso y forrajes, y aquí vemos unos tornillos cortadores gigantes. Bueno, estos son enormes. Madre mía, estos cortan y trituran. Bueno, si se cae una persona ahí, bueno, la despedazan. Eso en movimiento tiene que ser destructor y triturador. Menuda mezcladora. Aquí nos encontramos distintos utensilios para el ganado, como puede ser, esto es una manga, lo que llaman una manga, para encajonar al ganado que está en el campo. Pues estas instalaciones las suelen poner en las ganaderías, en la entrada de una finca, y bueno, pues se procuran hacer un embudo con un vallado, que la finalidad y el fin del embudo sería en una manga de estas. El ganado entraría por esta puerta, termina entrando por esta puerta, y esta puerta estaría abierta, pero justo cuando pasa hacia ese pasillo, esta puerta se baja o se corre, depende si es corredera o si es hacia arriba, y ya quedaría aquí encajonado el ganado para cargarlo o para manipularlo, porque ahí justo al fondo vemos que tiene como una especie de amarre que lo utilizan también para sujetar el ganado, para cuando lo marcan, cuando marcan en la nalga la marca del ganadero, etcétera, las iniciales del ganadero. Tenemos algo parecido, pero totalmente distinto. El amarre sería distinto. Por aquí entraría el ganado. Ahí vemos como una especie de clasificador, separadores. Clasificador, separador. Por aquí entra el ganado deseado. Vendría por aquí. Y con estos amarres lo cerrarían y lo sujetarían. Estas compuertas que vemos que se abren y se cierran, pues lo cierran, lo sujetarían con esos amarres, ¿eh? Por aquí quedaría la cabeza del animal, de la res, para, por ejemplo, vacunarlos, marcarlos, etcétera. A
nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.